Buenas. Buenas. Señor, disculpe. ¿Sí? No tendrá usted unas moneditas que me pueda regalar. Pasa que yo no he comido. Ay, mira qué dinero, yo no traigo, no cargo dinero. Pero sí le puedo dar de comer. Ah, muchas gracias, señor. Entonces, ahorita voy a traerle su tamalito y se lo voy a dar. Ah, gracias. ¿Qué está pasando acá? Que tengo mucha. No, patrón. ¿Quién dice? Pues él solo está pidiendo ayuda, es que él dice que si le regalamos un poquito de comida. Unas moneditas no tiene que darle, amigo. ¿Y por qué está pidiendo limosna? Es que no tiene mano, no tiene pies. ¿Usted tiene para trabajar? Pero no hay no me puede dar trabajo usted, aunque sea dejar dinero ahí. Te ratero, ¿eh? Yo estoy buscando. Ay, Dios, patrón, ¿por qué hace eso? Mira, si vuelve a ver esta persona, lo va a despedir. ¿Escuchó? No, no la regañe, amigo, yo me voy. Yo no quiero ver a esta persona acá. Sí, está bien, patrón. Ay, no, qué carácter de ese patrón. Sí, no estaba haciendo nada malo. ¿Qué se cree que yo estoy para mantener coches? Vagabundo. Ana, Beli. Sí, patrón. Sí, patroncito. Fíjate que voy a salir a un rato y necesito que me mires esta pueblerín. Que no está haciendo bien su trabajo. Muy bien, como y tarde. Al rato yo lo espero ahí en mi oficina, quiero hablar con usted. No tenga pena, patrón, ya no va a volver a pasar lo que pasó. Ya escuchaste. ¿Sí? Yo ya tengo más privilegios que tú, empleaducho. Tengo que apurar. Hacer ahora todo lo que le voy a descontar a esta pendeja de la Ana, se lo voy a dar a Beli para que así caiga también. ¡Beli! ¡Ana! ¡Vengan! ¿Qué me va a hablar con ustedes? Permiso, patrón. Bueno, hoy le toca el día de pago. Te lo suyo y aquí te lo suyo. Muchas gracias. Ay, patrón, disculpe, pero este no era el sueldo que habíamos quedado. ¿Cómo que no es eso? Si usted le desconté tres veces que vino tarde. Ahorita no se me está quejando. No, patrón, me tiene que respetar también. Yo soy el gerente. Aquí lo que se hace es lo que yo digo. ¿Me escuchó? Sí. Va a hacer su trabajo. Pero rapidito, mujer. Okay. Espérese. Por cierto, ¿vio lo que hay de más ahí? Sí, gracias, la verdad me hace muy feliz. Pero la verdad, como le digo, si usted se porta bien, le puede ir mejor. ¿En serio? Sí. Bueno, pues lo voy a considerar. Si quiero, vamos a platicar ahí a mi empresa. Necesito hablar algo con usted. ¿Qué es? Sí, está bien, vamos. Vamos. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me descontaron de mi sueldo. Mamá, mi mamá. Ay, me está llamando mi hija. ¿Aló? Mamá. Fíjate que no te voy a poder depositar ahora porque fíjate que me descontaron de mi sueldo, pero yo no sé por qué, si estoy haciendo las cosas bien. Sí, mamá, sí, yo todo lo he hecho bien, pero no sé por qué. Y eso ni me alcanzó para mi renta. Pero te prometo, mamá, que este mes que viene yo te voy a depositar. No te preocupes, mija. Ahí voy a ver qué voy a comer. Aquí voy a buscar qué. Sí, mamá, sí, sí, está bien. Va, pues, vamos. Beli, me viniste a ayudar. Quisieras, Anita, pero no. Solo venía a ver cómo vas. Ya voy a terminar, si ya terminé de limpiar toda la casona.
Pues lamento decirte que todavía te falta mucho. Pero ya no le regues agua porque estoy trapeando. ¿Y qué me vas a hacer? No te Mira, puedo hacer cállate. Nada. Porque si yo quiero, ahorita mismo te saco a la calle. Porque por si no te has dado cuenta, yo tengo muchos más privilegios que tú. Sí, es cierto. No tengas pena, te voy a limpiar. Y no me estés contestando. Porque te recuerdo que no te conviene que te saques de aquí. Si no, ¿cómo vas a pagar tu universidad, pobrecita? Una universitaria trapeando. Si eso no te hace ni más ni menos. ¡Que te calles! Y apúrate. Ay, no, qué mala es. Pero al final lo va a hacer, ya va a terminar. Señor, disculpe, ¿será que me puede regalar un mi quetzal? ¡No! ¡Fuera! Ay, no. ¡Pinche mugroso! ¡Señor, pero! ¡Fuera! ¡Fuera, chuto! ¡Ay, no! Así es como hay que tratar a ese tipo de gente mugrosa. Corriente. Terminé de limpiar toda la casona, ahora voy a poder hacer mi tarea. Ay, ya van a empezar los exámenes y tengo que tener mi zona completa. ¿Qué estás haciendo? Nada, haciendo mis tareas. Estás en horario laboral. No sí, estás pero en ya, la terminé universidad. Ya terminé de limpiar todo. Mira, deja lo que hago mis con tareas. ¿Por qué estás haciendo eso? Si yo tengo que entregar zona. ¿Y qué? Si tan estudiosa que eres, lo vas a volver a hacer. ¿Pero por qué me haces eso, Beli? Porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana. Así que, ¿a trabajar o quieres que le diga al gerente que estás estudiando? Mientras tendrías que estar trabajando. Pues ahorita voy a empezar a ver. Apúrate, entonces levanta todo. Sí, ahorita lo vas a hacer. Pero como va... Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Me rompieron las tareas y es para la zona que tengo que hacer. Mi amor, qué bueno que viniste. Hola, mi vida, ¿qué tal? Qué guapa estás hoy. Gracias. Fíjate que... ¿Qué tenés? Estoy muy enojada porque esta empleaducha de Quinta no quiere hacer nada. Todo el tiempo hay que decirle lo que tiene que hacer y encima es bien contestona. Yo digo que mejor despídela. Va, pues lo que tú quieres. Me tienes que consentir. Obvio, mi amor. Entonces dejemos que ella atienda y vamos. ¿No? A tu oficina, ¿te parece? Sí, ¿y dónde está ella? Ay, ¿ves? Eso es lo que te digo, que saber ni dónde se mete. Ay, no. ¿Ves? ¿Para qué me enojo, vamos? No tengo pies. Ay, Dios. Ahí viene a ver qué me va a decir este. Vagabundo, ¿tienes hambre? Tengo mucha hambre. ¿Me puedes regalar un poquito de comida? Anda, por favor. Mira, mira, ahí está. Anda, patrón. Recógelo. ¿Por qué me la tiran? Porque basuras como tú, así basuras comen también. Está bien, muchas gracias. No estás a mi nivel, disculpa. Me hace que esta gente así ya entendieron. Está bien sabroso también. Señor. Sí, diga. Vi a su jefe salir. ¿Será que acaba de salir? ¿Será que ahora sí me puede regalar unos quetzales?
No, dinero no traigo, pero yo le puedo dar de comer. Siéntese, yo le voy a invitar. ¿Haría eso por mí? Sí, ¿por qué no? Ay, gracias, siéntese, sí. No tenga pena, ahorita lo voy a servir. Muchas gracias, señor. Eso sí, si viene mi patrón, cuando usted está acá, o la otra muchacha, le dice que usted pagó. No lo va a decir que yo pagué. Gracias, señor. Ahorita lo va a servir. Ay, no. Más gente así necesito en mi restaurante. Este Otto y esta Beli me trataron muy mal. Y esta muchacha me está tratando muy bien. Lo que no saben quién es que yo soy el verdadero dueño. Aquí está, mire. Ay, muchas gracias, señor. Que Dios se lo pague hoy. Coma, cuénteme, ¿de dónde es usted? Porque siempre le he visto caminando por acá. Yo soy de Pueblo Nuevo. De verdad. Lo que pasa es que a mí la mujer me sacó de la casa. Y desde ahí yo he buscado trabajo y no encuentro, fíjese. No, es más, aquí el mecánico, no sé si ha visto aquí de enfrente. Uh-huh. Él está buscando trabajadores. Yo creo que para reparar los carros o para lavar motor, no sé, pero él dice que quiere trabajadores. Pero ya vio que ahorita a veces que la gente a veces no quiere. O los jóvenes son a veces dicen, no, no, porque no puedo, así. Pero ese don es muy bueno, ¿por qué no va? Voy a ir de una vez, ojalá que me, aunque sea para barrer o trapear o lo que sea, yo le voy a entrar. Aunque sea solo para lavar los carros viejos. Sí, tiene razón, señor. Gracias por la pero comida. Pero coma, no tenga pena. Yo cuando puedo, yo ayudo a los que necesitan. Muchas gracias. ¡Ana! Patrón, diga. No te ya te dije que no quería ver a este hombre aquí, pues. No, patrón, si él ya canceló. ¿Cómo que ya canceló? Yo te dije que pagó. Mi prestigio de mi restaurante no va con este tipo de persona. Pero ¿por qué así es, patrón? Si él no está haciendo nada malo, él solo vino a comer. Yo te lo advertí, ahorita estás despedida. ¿Y qué? Ay, no, patrón, no puede ser eso. Ay, patrón, por lo menos me voy a llevar mi dona, patrón. Mira los corajes que me haces pasar, mujer. Ahorita sí, ya valiste. Ahorita mira, por favor, agarra tus cosas y te me vas, mira así, mira. Por favor. No puede ser eso, es que necesito dinero. Que se vayan. Calle, mano. La gente así. Adelante. Buenas tardes, permiso. Adelante. Ay, ¿usted qué está haciendo acá? Solo me mandaron a llamar. Sí saben por qué están acá, ¿verdad? ¿Y usted quién es? Soy el mendigo que humillaron bastantes veces, ¿eh? ¿Sí te acordaste cuando me tiraste la comida? No era yo. ¿Cómo no? Te quiero decir que durante el tiempo que ustedes estaban fuera, yo mandé a instalar cámaras en todos lados. Tengo grabado todo lo que han hecho con esta pobre muchacha. Te robaste el sueldo de esta muchacha, te metiste con la empleada. ¿Cómo va a ser posible eso? No, nada que ver. ¿Cómo nada que ver? ¿Y esto qué? ¿Estás hablando en serio? Sí, estoy bromeando, me estoy riendo, ¿o qué? Todo tiene una explicación, yo la verdad es que ya necesito el trabajo. Eso lo hubieras pensado cuando estabas en el cuarto con el gerente. Cuando yo les di el trabajo, les pedí que leyeran correctamente las reglas, rompieron las reglas. ¿Y no nos va a dar otra oportunidad? Las oportunidades solo llegan una vez en la vida. Si tú las sabes aprovechar, tienes éxitos, pero si tú no sabes aprovechar las oportunidades, tienes fracaso. Y de aquí en adelante yo me voy a encargar de que nadie les dé trabajo. Yo tengo muchos amigos empresarios y por favor, se me van. Se me retiran, por favor, o mando a llamar a seguridad para que los... Es que... Nunca van a cambiar. Ana, pues quiero agradecerle por las buenas atenciones que me dio, por las buenas atenciones que les da a los clientes. Personas como usted valen la pena. Y quiero felicitarla. Y es más, yo escuché cuando usted llamó a su mamá llorando.
Sí, porque de verdad necesitaba trabajo, tenía que pagar la universidad, pero lastimosamente el gerente me despidió. No, y no tenga pena, usted va a ser la nueva gerente. Hablé con la universidad y quiero decirle de que usted se ha ganado una beca de parte de la empresa que tenemos en otro lugar. Entonces quiero pedirle favor de que se vaya a cambiar. De aquí en adelante usted va a ser la gerente, póngase ropa cómoda y es más, quiero conocer a su linda madre. ¿Me la puede presentar un día de eso? Quiero ayudar a su mamá. No tenga pena que usted va a salir de la pobreza. Muchas veces nosotros criticamos a las personas por su forma de vestir o por su forma de ser, pero no nos damos cuenta que esa clase de gente son las mejores personas. Entonces, hágame favor y me trae a su mamá, me trae a su mamita, y si no me avisa, yo le quiero llevar un regalo por formarla a usted con muy buena educación. Dicen que la educación se trae desde la casa, la primera escuela que conocemos son nuestros padres. Sí, ¿saben? Entonces yo le voy a avisar a ella y a ver qué día venimos con usted. Claro que sí. Entonces, es suyo el trabajo, me hace favor, pasa con Matilde. Matilde es una nueva empleada, ella le va a orientar para poder formar esta empresa mucho más grande. ¿Estamos? Sí, pues alto, permiso. Obvio, señorito. Lo que me sorprende más es de Belly, es de que ni así pudo cambiar. Pero ni modo, habemos personas que no cambiamos ni por las buenas ni por las malas. Con el restaurante La Casona que nos abrió sus puertas y se lo recomiendo. El lugar está ubicado en Aldea Pueblo Nuevo entre San Juan Ostuncalco y San Miguel Sibilá. Aquí puedes encontrar todo tipo de platillos típicos, por ejemplo, caquic, churrasquitos, salitas, hamburguesas, todo lo que desees. Lo encuentras aquí. Gustosamente te atenderemos. Puedes pasar un rato familiar o con tu pareja. No lo esperes más y visítanos, que con gusto te atenderemos.